Arturo Illia nació un 4 de agosto de 1900 y murió el 18 de enero de 1983. En 1927 se convirtió en médico recibido de la Universidad de Buenos Aires. También fue militante y político radical desde su juventud y presidente de la Nación Argentina, la cual asumió el 12 de octubre de 1963. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Hechos históricos en la presidencia de Illia. Su primer acto de gobierno consistió en eliminar parte de las restricciones que pesaban sobre el peronismo. El 15 de noviembre de 1963, Illia toma medidas audaces como la revelación de los contratos petroleros firmados por Frondizi. Esto lo enfrenta con grandes intereses internacionales. Su principal objetivo era buscar y mantener una política autónoma e independiente. El 15 de junio de 1964 se sancionó la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil. Los objetivos eran asegurar un ingreso mínimo adecuado y mejorar los salarios de los trabajadores más pobres. El 23 de julio de 1964 se sancionó la Ley de Medicamentos, también llamada Ley Oñatibia. Establecía una política de precios y de control de medicamentos. Durante su gestión de gobierno, la educación tuvo un peso significativo en el presupuesto nacional. En 1963, su participación era de un 12%, en el año 1964 un 17% y en el año 1965 de 23%. Entre 1963 y 1966 se graduaron 40.000 alumnos de la UBA, cifra más alta en toda la historia de dicha universidad. Con respecto a la política económica, la evolución del PBI fue del menos 2,4% para el año 63, el 10.3 para el año 64 y el 9.1 en 1965. La desocupación pasó de un 8.8 en 1963 a un 5.2 en 1966. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Con un gobierno ya debilitado, el 28 de junio de 1966, en una fría mañana de invierno, se produjo el golpe militar en medio de la indiferencia de la ciudadanía. El general Julio Alzogaray, el brigadier Rodolfo Otero, el coronel Luis Perlinger y un grupo de oficiales se presentaron en el despacho presidencial para solicitarle a Illia el retiro de la Casa de Gobierno. Soy el general Alzogaray y vengo a cumplir órdenes del comandante en jefe, para pedirle que abandone este despacho. Illia le responde: el comandante en jefe soy yo. Mi autoridad emana de la Constitución. Usted es un general sublevado. Rodeado por sus colaboradores, bajó por la escalera hasta la planta baja, cruzó por la entrada y se dirigió a la calle. Y como no disponía de vehículo porque lo vendió durante su presidencia, abandonó el lugar en un taxi que lo llevó a la casa de su hermano Martínez.
Al día siguiente asumió Carlos Onganía, autodenominando el golpe Revolución Argentina, el regreso de los militares al poder. A pesar de sus contrarios que lo denominaban tortuga, se considera Illia un político ejemplar por su honestidad y su personalidad incorruptible, además de ser el único presidente de Argentina que no aceptó la jubilación. El joven se transformó en médico, el médico que se transformó en político, el político que se convirtió en presidente y el presidente que terminó panadero. Arturo Humberto Illia. El presidente Illia tuvo un accionar tan significativo que hasta en la actualidad continúan hablando de él. También en el siglo XX hay un montón de ejemplos de argentinos admirables, un montón. Hoy casi nadie recuerda a uno que fue Arturo Illia. Yo no soy radical, nunca voté al radicalismo, voy a votar cualquier cosa. He votado a Luder, voté a Lilita, a Wiener, a Chacho Álvarez y Bordón, otra vez, ni me acuerdo, siempre voto cualquier cosa. A los socialistas muchas veces, pero nunca voté a los radicales. O sea que puedo decir esto con libertad y puedo hablar de Illia con total libertad, porque no es partidario lo que voy a decir. Illia fue un ejemplo de vida. Fue el primer presidente que asumió sin frac. El primer presidente que asumió sin frac. Hasta ese momento, hasta el 63, todos los presidentes asumían de gala. Illia asumió en traje de calle. Y los indicadores del gobierno de Illia, no es que fue bueno porque era un viejito inofensivo, fue bueno porque fue bueno. Bajó el analfabetismo, subió la ocupación, subió el empleo, bajó la deuda externa. O sea, los números del gobierno de Illia fueron muy buenos. El 28 de junio del 66, Illia fue derrocado por el golpe de Onganía. Con la ayuda de la prensa de entonces, hubo dos revistas emblemáticas, Primera Plana y Confirmado, que hicieron todo lo posible para que Illia cayera. Fueron los que, por ejemplo, con Tía Vicena también, inventaron la tortuga, que Illia era una tortuga. Entonces le decían la tortuga que era lento y que se tenía que ir. En ese momento el golpe de Illia lo dieron en la prensa Jacobo Timerman, el papá del canciller, Horacio Verbisky, Mariano Grondona, varios periodistas. Cuando a Illia lo echan de la Rosada, declara ante el escribano mayor de la Casa de Gobierno y el tipo dice que solo conserva su casa y su consultorio. Se va del gobierno sin auto, porque lo había tenido que vender. Y declara sus bienes. Escuchá la declaración de los bienes de Illia cuando se va de la Casa de Gobierno. Y acordate que Cristina acaba de declarar en su declaración jurada entre 2003 y 2012... 1000% de aumento en sus bienes, 1000%. Dice Illia que declara tener 3 trajes grises, 1 traje negro, 2 sacos sport, 3 camperas, 4 pulóveres, 8 camisas de vestir, 4 camisas de manga corta, 10 pares de medias, 3 pares de zapatos negros, 1 par de chinelas, 1 deshabillé, 1 salida de baño, 8 juegos de ropa interior, 10 corbatas, 3 pijamas, 1 par de anteojos negros y 1 portafolio. Illia era igual de argentino que todos nosotros.